¿Cuál es el apodo que recibió el grupo que formaron Coti, Tora y Juliana fuera de la casa de Gran Hermano? La tensión extrema, los nervios crispados por la convivencia full time con decenas de desconocidos. La competencia por evitar el abismo de la eliminación. Todos esos condimentos forman parte del pasado para Coti. La Tora y Tini, tras sus salidas del reality. Las tres jóvenes ahora se dedican a analizar la final, a pulular por los medios. Preferentemente en los programas de Telefe, para ofrecer su punto de vista de esa batalla decisiva por encontrar al gran ganador del programa. Que embolsará una suculenta suma de dinero. En ese raid por alimentar las pantallas, por generar contenidos y además mantener la visibilidad propia en pos de no desaparecer del imaginario colectivo. Constanza, Lucila y Juliana sorprendieron a propios y extraños con una serie de posteos singulares. Estas tres mujeres atravesaron momentos de peleas en las entrañas de la casa, pero ahora lucen unidas. Graníticas, hasta incluso como amigas honestas que podrían planificar salidas en conjunto de acá en más. Al menos por lo que se encargaron de exhibir. Las ex concursantes fueron convocadas en trío para presentarse en el piso de Cortá por Lozano y en el backstage. Es decir, en el detrás de escena de su momento al aire, Tini sacó una foto del grupito todas sonrientes y escribió una frase que llamó la atención: jajaja, las quiero. Por su parte, Constanza, que sigue notoriamente enamorada del Coun, también realizó una movida en sus redes sociales para engordar el algoritmo y subió una postal de las tres en el sillón del ciclo de Telefe. También con un lenguaje corporal de alegría y redactó, Los Ángeles de Charlie.